Necesitamos toda vuestra implicación y motivación, sin dejar a un lado que, aunque es una jornada lúdica, también va a ser una jornada formativa. Vamos a trabajar pues la comunicación, el trabajo en equipo. El objetivo fundamental de hoy es la cohesión. Cada una de estas monitoras y monitor estará con vosotros y vosotras durante toda la jornada. Pues estamos en la escuela de Fundesem. Hemos tenido unas jornadas que han sido muy dinámicas, en las que hemos aprovechado para conocernos entre nosotros en el grupo y también conocer a la gente de otros grupos, para soltarnos un poco, pues tomarlo todo en un ámbito mucho más lúdico que las clases habituales. Bueno, yo normalmente sí que soy bastante extrovertido, me gusta mucho socializar y tal, y la verdad que la dinámica ha sido muy interesante para digamos, hacer equipo con la clase, conocernos un poco mejor. Creo que en el día a día nos puede ayudar muchísimo en el trabajo a salir de nuestra zona de confort y ver que no sucede nada malo, que es al contrario, que los límites al final están en nuestra mente. Bueno, pues lo que más me llama la atención ha sido toda la implicación que tiene el cuerpo en las actividades estas que hemos hecho, ¿no? Que no es solo hablar y quedarnos con las palabras y con lo que se dice, sino implicar también el cuerpo, la actividad, el movimiento, que expresarnos a través de los gestos. Todo eso me ha llamado mucho la atención y estoy segura de que lo vamos a poder aplicar en el futuro. Todo lo que sea mover el cuerpo me cuesta mucho más que hablar. Al principio con un poco de vergüenza, pero luego ya me he metido en el papel y mis compañeros me lo han puesto muy fácil. Al principio se notaba que empezábamos todos muy cortados, poco dinámicos y en general ya ha ido todo increciendo. Nos han guiado en todo momento para hacer todas las dinámicas que hemos hecho y tal, y la verdad que ha sido muy interesante. No sé, muy dinámico y muy divertido y una forma de conocernos mejor. Estamos aquí en Fundesem, listos y listas para dar la bienvenida a...